carita. Al parecer no es una buena noticia. Mirá esta cara, dame la cara. Mirá esta cara. Germán García Groba, en la cara de la información. ¿Cobra por actores, Groba? No, muchachos, yo no lo entiendo. No se rían, están pasando. Qué terrible, Brian, que estás grabando luego a nuestro compañero. Mirá esa cara de vuelta. Nada lo conmueve, nada lo mueve porque es el hombre de la información. La Triple G, Germán García Groba, a esta hora, ¿nos cuenta qué, Germán? Hasta que no aparezca, no va a hablar. No, claro. Bien, Agustín. Ahí está. A esta hora... El tipo espera el plano, todo. ¿Entiende? Ustedes se ríen, pero están pasando cosas serias, de verdad se lo digo. A esta hora, a esta hora hay mucha preocupación en un club argentino. A esta hora hay un cuerpo de letrados dándole F5 de manera permanente a la PC. Porque a esta hora, y las imágenes me van a empezar a acompañar, hay un faltante en la lista de buena fe del Club Atlético Boca Juniors. Hay un refuerzo que no aparece, Agustín. Faltante. O sea, faltante. Al equipo que tuvo problemas cuando entregó la lista de buena fe en el repechaje de Copa Sudamericana, que no pudo jugar o no pudo utilizar a sus refuerzos, que entregó, no me dejes mentir, Germán, la lista para los octavos de final de la Sudamericana 2 días antes de que se venciera el plazo. Correcto, el día miércoles, Agustín, la entregaron. Hoy, la lista de buena fe de Conmebol, que es esta que estamos viendo y la pueden encontrar ustedes en la página de la Conmebol. Esto es de libre acceso, ¿no? Correcto. Puede encontrar cualquier persona. Pero espera, o sea, Boca... Falta un refuerzo. Boca aprendió de su error. Lo presentó antes. Vencía viernes. Ustedes no duermen a la noche, ¿no? Ustedes a la noche se pasan jodiendo con la computadora, se trabaja, buscando la información para cagarme a la mañana, ¿no? Temprano a la mañana. Atención, porque estamos hablando de un tema que es importantísimo para Boca, que viene de tener problemas con la lista para el repechaje, para el partido con Independiente del Valle, para la serie con Independiente del Valle. Recordemos que Boca no pudo utilizar a los refuerzos. Correcto. En ese momento eran 4. 43 minutos tarde se entregó la lista, quería presentar 4, no hubo posibilidad por parte de Conmebol. La entregó el día miércoles de la semana pasada, cuando el plazo vencía viernes 18 horas. Y a esta hora podemos adelantar en Superfútbol que hay faltante de refuerzos en la lista que presenta Conmebol en su web para el partido que debe disputar Boca ante Cruzeiro por Copa Sudamericana, Agustín. A ver, repasemos los refuerzos de Boca. ¿Boca hizo 5 cambios, Tati, para esta serie con Cruzeiro? 5 era el máximo. ¿Quiénes son los que entran y quiénes son los que salieron? A ver, los que entraron son los 5 refuerzos, o sea, Martegani, que fue uno de los últimos. El último. Martegani es... El último. Martegani no estaba. Ahí está. Martegani es el último de los refuerzos. Me puse los anteojos de lejos. Que en esta decisión de Boca... no está Miramón en la lista de, los refuerzos. No. El que no está es Miramón. Entonces, de hecho, no firmó su contrato todavía Miramón. Martegani está. ¿Por quién entró Martegani? Martegani entró por... El chico Rodríguez, puede ser. Román Rodríguez. Román Rodríguez. Correcto. Perfecto. Tiene la camiseta número 19, Martegani. Sí. Ok. Bueno, pero tenés en ese puesto a Belmonte, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Bueno, hablando de Belmonte, Belmonte tiene la número 30. Toto Belmonte, Tomás Belmonte tiene la número 30. ¿Por quién entró Belmonte en la lista de Boca? Menos mal porque puede ser titular el día jueves. Bueno, otro de los que salió, por ejemplo, fue Campuzano. Exactamente, que fue prestado a Atlético Nacional. Perfecto. Ahí tenemos ya 2 cambios. Dos cambios. Belmonte por Campuzano. Vamos por el tercero. ¿Hurtado está? No, Hurtado no. Hurtado está en Goya. Pero podría. Otra variante, Agustín. A ver, tercera variante. Gary Medel. Es un chiste, boludo. Gary Medel. Perdónate. Gary Medel, buscame a Gary Medel. Esta es la lista que figura ahí ahora. Está. Esto es online, en vivo. Entran ustedes a la página de Conmebol y pueden descargar la lista de buena fe de Boca y de todos los equipos. Oh, sí. Medel, Gary Medel 5 ingresó por Bullaude. Exactamente. Por Ezequiel Bullaude, o sea, que tenía la número 5. Ya son 3. Son 3. Es decir, esto ya marca que Boca va a poder utilizar a 3 refuerzos. Faltan 2. Faltan 2. Me faltan 2 refuerzos. Sí. Aguirre. Brian Aguirre. Brian Aguirre, ¿figura en la lista de buena fe de Boca? Ahí número está. Número 33, Brian Nicolás. Otro de los que no está es la Aguirre. Langosta Langoni. Claro, y el, Estados Unidos. No y está el, Langoni, que tenía la 14. Claro. Y a el ver, quinto para, tiene que mostrame ser. Mostrame en la lista de buena fe, si me buscás el número 14, le pregunto a la producción, ¿a no quién sé le si quedó, se puede ¿no? hacer. Claro, ¿figura el 14? ¿Hay alguien que tiene la 14 o queda libre? No, quedó el. Mirá. Salta de García, de Javi García, a Valentini. Claro, la 14 no se usa. O sea, la 14 está vacante. Sí. 13 y 15. ¿No se usa la 14? Y no.
No, la 13 no era que no se usaba. La 13 eso. Bueno, y la 17. Y falta el quinto. Nos falta uno. ¿Quién es el refuerzo que nos queda? Miramón no era parte de este cambio. El chico de Banfield, ¿cómo te llamas? Nos queda Milton Jiménez. Ah, Milton, claro. Milton Jiménez, ¿por quién entra en la lista? A ver. Bueno, por Pipa. Tiene la 9. Claro. Ahora, él usa la 9. Por Pipa Benedetto. Mirá, escribimos ahí arriba en el buscador Milton y aparece Milton Delgado. Dale enter, a ver si... Mediocampista, el pibe. Poneme Milton Jiménez. ¿No está en la 9 quién está? ¿Cómo no está? No Milton figura Jiménez. Milton Jiménez. No está Jiménez. Atención, Jiménez. Mundo Boca. En la lista de buena fe, que a esta hora figura en el sitio Conmebol... No figura Milton Jiménez. A ver, fíjate en el número 9. No está. Salta de Paul Fernández a Cavani. No figura nadie con la camiseta no. número 9. Perdón, el número rara. 9 es el que iba a tener Milton Jiménez. Y en el esta... que tenía Darío Benedetto. Claro. El que tenía Pipa Benedetto. Ah, pero no sé. No. Para mí el empleado de Conmebol sí. no actualizó nada. Llamélo el empleado de Conmebol porque como Boca se olvidó. Nosotros pensamos lo mismo que vos y dijimos con la producción, bueno... Vamos a buscar el último club que a último minuto llegó a meter un refuerzo. Se nos vienen dos. Maxi Mesa en River sí. y Augusto Solari en Central. Sí. Cuando quieran, si estamos en condiciones, nos fijamos a ver si están Mesa o Solari. Porque ahora, pensamos lo mismo que vos, Cristian. Ahora vamos a chequear cómo está la actualización de los otros equipos. Por lo general, una vez que Conmebol sube la lista, sí. no debiera haber cambios. Porque es la lista de buena fe y de hecho vemos que... 4 de los 5 refuerzos de Boca sí figuran ahora habilitados. No hay más tiempo, ¿no, Germán? Para mandar algún cambio en una lista. Ya se venció los plazos. El plazo venció ayer, 3 de la tarde de la Argentina, 2 de la tarde de la de Paraguay. ¿Para los equipos de Sudamericana y de Libertadores? Exacto, para ambas competiciones. ¿Y por qué no chequeás todos los equipos argentinos? Bueno, esperá, tampoco vamos a matar que querés que estamos. No laburamos con Conmebol. No, pero ¿cómo laburamos con Conmebol? Pero tenemos los equipos argentinos, por ejemplo. Porque San ayer Lorenzo, a la tarde, porque, ¿por qué no nos fijamos tarde, San Lorenzo? En San Lorenzo, cuando chequearon en el sitio de Conmebol, no encontraban a Reali. No estaba mirá. Cerca de las 19 horas de Argentina. O sea, una misma situación a la que ahora estamos viviendo con la lista de Boca, se vivió en San Lorenzo y no encontraban a Reali. Nosotros hoy, ahora, hace un ratito, en estos momentos, nos metemos en el sitio de Conmebol, y aparece. Chequeamos la lista del ciclón y aparece Matías Reali. Un F5 tarde, capaz. Claro. Cerca de las 10 de la noche cargaron a Reali, 7 de la tarde de ayer no estaba. Boca sacó a Anselmino, por lo cual, si Anselmino figura todavía sí. en la lista, está actualizada. Podría ser que falta una carga. Pero pará, ¿eso es una pregunta o una afirmación? No, alguien me dijo, fíjate si está. Pues si es una pregunta, es un problema. Acá estamos, ya estamos Anselmino chequeando, no esto es en vivo. Estar, ¿no? Poneme Anselmino ahí en el buscador, mirá, Anselmino. Por lo cual, Boca no sacó figura Anselmino, Anselmino. Sí. Y ya está actualizado en la página. Claro, claro. Anselmino. Claro. Decime que el que te marcó... es un hincha. Qué difícil que es esto, porque estamos... la verdad que cada dato aporta más confusión. Yo le voy a mandar un mail. Tati, si bien en estos momentos está hablando con la gente de Boca... No, están mirando. A mí me gustaría chequear algo, porque cuando Boca... En todos los idiomas. ¿Qué pasa, Pipi? ¿Qué pasa? Estoy recibiendo amenazas. ¿Estás recibiendo amenazas? Insultos y todo. ¿Por qué? En realidad, todos contra Germanson, pero bueno, no importa. O sea, pero perdón, no manden mensajeros. ¿Cuál sería el problema? Es como, ¿sabés lo que dijo un día Bielsa? Cuestiónenme cuando mienta. ¿Estoy mintiendo? No. Perdón, ¿cuál es el problema? Que no está Jiménez. No. La gente que te está insultando. En realidad, ¿cuál es la queja? ¿Puedo contar lo que dicen desde Boca? Sí. Desde Boca lo que dicen es que ellos ya hicieron el reclamo. Sí. Y que Milton Jiménez fue mandado en la liga. Ok. Por eso, en Boca cuentan que es un error de tipeo de Conmebol. Eso es lo que dicen desde Boca. Lo que pasa es que hay una situación que siembra alguna duda. Y es, en la anterior lista, sí. En la famosa lista que no se mandó, Milton Jiménez iba con la 19. En la que se mandó tarde. Iba con la 19. En ese momento Boca iba a hacer 4 cambios. Claro. ¿No? Porque no estaba todavía Martegani. Exacto. Cuando se preparó esa lista todavía estaba Pipa y iba con la 19, okay. Pero no estaba Martegani. En esta, la 19 va a Martegani, entonces está Martegani. A ver, pará, chequeemos lo que era la lista de Boca que se terminó entregando tarde y por la que Boca no pudo utilizar los refuerzos en la serie con Independiente del Valle. Esto, mirá, es el 15 de julio, los cambios en la lista de playoff de octavos de final. Esto es el sitio oficial de Boca. ¿Hizo Boca una publicación similar a esta? No. ¿Para esta serie? No. No. Esto es en la previa Independiente del Valle. Mirá.
Boca confirmaba que iba a hacer cuatro modificaciones, que eran Medel, Jiménez, Aguirre y Belmonte por Román Rodríguez, Campuzano, Bullaude y Valentini. Todavía no estaba Martegani y estaba Pipa Benedetto. Claro. Mirá, el 9 era Pipa Benedetto en esa lista. Exacto. Después te aparece, bueno, estaba Langoni y Milton Jiménez entraba, después no pudo entrar porque Boca entregó tarde la lista, con la 19, que ahora es de Martegani. Ahora es de Martegani. Chequemos los otros refuerzos para esa lista que después no terminó siendo. Medel, ¿tenía el mismo número que tiene ahora? Mirá, Belmonte tenía la 30, sí, mismo número. Aguirre debería tener la 33, que es el número que tiene ahora. Perfecto. Está y bien. Medel la 5. Sí, la... Claro. Mirá, Gary Medel la 5. O sea, el único que cambia número es Milton Jiménez. Podría ahí prestarse a una confusión. Está ahí el problema. Sí, igualmente en Boca lo que dicen es que presentaron todo como corresponde y que está Milton Jiménez. En Boca lo que dicen que el error no es de Boca. Perfecto. Bueno, o sea, dicen que el error no es de Boca. A esta hora, 9:21... Sí. Boca, a través de este diálogo que viene manteniendo para, con Tati Civielo, trae tranquilidad. Pero, porque en Boca lo que están diciendo es, muchachos, es una situación parecida a la que le ocurrió a San Lorenzo ayer con Reali. Pero lo raro es que lo de San Lorenzo se arregló enseguida. Claro, pero en Boca están tranquilos. Vos nos contás que esto es un... Pero, en Boca mandaron la lista, tiempo, forma, cambio correcto, no hay problema. Si a mí me cuesta mucho medir el tema de la tranquilidad a través de mensajes de WhatsApp. O sea, viste que a través de los mensajes de WhatsApp es más una imaginación nuestra. Sí, hermano. Yo lo que creo que en Boca, si tienen el comprobante, tienen que estar re tranquilos. Alguien me escribe de Conmebol que nos está mirando muy temprano. Sí. ¿Qué hora es en Paraguay, Germán? En este momento, 8:22, Agustín. Bien. ¿Qué es el amigo de la el casa, tipo Alejandro? ¿El tipo del tipeo te está escribiendo? No, que se levante y que vaya a la oficina. Si ustedes quieren contar con quién, acá el colega dice, me están insultando, que cuente que me insulta. Decile que vaya rápido a la oficina, apriete F5, que cargue bien las cosas. Acá lo que me aporta alguien que trabaja en la parte de sistemas de Conmebol es que en algunas listas hubo inconvenientes con quién iba a llevar la camiseta 9. Que faltaban algunos 9. Justo coincide con el dorsal de Milton. ¿Cómo? Lo que... ¿Cómo problema? ¿Por qué sería? La verdad es la primera. ¿Qué sería problema un número solo? Son traslados los que... La verdad es que, muchachos, tenemos problemas con el 9. Nunca había algo igual. Busquemos listas en vivo. Pensemos que se trabó la tecla, pero no te entra el 19, no te entra el 29 tampoco. O sea, es raro. Es raro. Me aporta que es en la celda. En la celda, el número 9. Eso también sería una buena noticia para Boca. Correcto. Porque sería que hay un problema en el pero, sistema. ¿Sabes cuál es la de mejor Conmebol, de carga? ¿Sabes cuál es la mejor noticia? Que se avivaron. La mejor noticia es que se avivaron. Mirá si voló. Nadie mira esto porque lo da por supuesto. Estamos gato de la lista el de San 9 Lorenzo. Está Bombergar. La celda 9 de San Lorenzo. Sí, no, sí. Está figura Bombergar. A la celda el que no cargó esto. ¿Qué ¿no? es ese dato de que no figura la celda 9? Te digo, hasta ahora es la peor excusa que me hemos escuchado. Para mí celda 9 es una película. ¿Estará en River el 9? Pero ¿sabes qué pasa? Mirá si lo pones en la cancha y te sacan los puntos. Menos mal que alguien se dio cuenta. No crees. ¿Todos miran la lista todo el tiempo? ¿Siempre miramos toda la lista? Teniendo en cuenta que los antecedentes, que es el único que le sacan puntos. Mirá, celda 9 en River. La celda 9 en River. Miguel Ángel Borja Hernández. Claro. El 9 funciona bien. Pero no tomo como ejemplo esa lista, chicos. ¿Por qué? Porque esa directamente la tipea Alejandro Domínguez. Así que esa, olvídense. La de River, sáquenla del medio. El sector de Technology Information me aportan de Conmebol que más o menos tendrá que estar subsanado esto cerca de dentro de 30 a 35 minutos. Ok, o sea, está claro que es un error de Conmebol. Claro. Es lo que manifiesta la gente de la entidad de Sudamérica. Por lo que venimos observando, Boca no cometió ningún error. No. Y los indicios marcan eso. No, obvio. Por favor. 9:40. Te digo, este programa hace milagros, Pero no llegó todavía. ¿En serio? ¿Lo logramos? Este programa ¿logramos? Hace milagros. Bueno. Y te digo, en Boca, nos debieron llamar para decir gracias, muchachos. A ver. Tati, porque a los que estaban insultando, ¿por qué no le decís que te agradezcan? Sí. Podré insultarlos. Pon F5. Actualizame. Dame F5. Lista de buena fe de Boca que figura en el sitio de Conmebol oficial a esta hora. A ver. 9:43. ¡Ahí está! ¡Milton Jiménez! Apareció. Sí, entonces nos ven de verdad, porque todavía no llegó a la oficina. ¿Me está cargando? ¿Cómo no nos van a ver? Pará. No llegó a la oficina. Yo te digo una cosa. ¿Cuántos minutos le faltan? Me aportan que hay un integrante del sector de Technology Information haciendo home office. Que home fue office. Quien activó acá la celda 9 para que aparezca. Te digo algo, en serio, Tati. Si Boca pasa la serie con gol de Milton, hay festejos en es nuestra. Te digo. Volvió la sonrisa de Tati, ¿eh?
Perdón. Por primera vez en la mañana. Porque si nosotros a las 9 de la mañana no te mostrábamos esto, por ahí. Pasaba de largo. Y a las 12 se complicaba. No, y después presentaba Cruzeiro una queja, estabas afuera. Pero si Milton confirmaba planilla, estabas afuera. ¿Le puedo decir al de Home Office qué carajo hizo toda la noche que no apretó el F5? ¿Eh? Porque está viendo el programa y recién dice, ¡uh, che, me olvidé de actualizar a Boca! Y recién lo actualizó desde la casa. Aparte, pará, de verdad, sos el que hace la lista en Conmebol. Al equipo que más atención Boca le tenés que prestar hoy después del quilombo que pasó contra Independiente del Valle es a Boca. Es algo increíble. ¿O no? Evidentemente, se ve que pasa que estaban re preocupados en Conmebol. ¿Pero todo por qué no Conmebol nos agradecés vos a nosotros en vez de seguir quejándote? Todo Conmebol estaba abocado que esté bien escrito Mesa, que esté puesto en tiempo y lugar Mesa para que no se nos quede Gallardo. Claro. Sí. Todo. Pero Pipi, ¿por qué no nos agradecés a nosotros? Del vaticinio que acabo de hacer hace minutos nomás. Pero agradecerle. Ya se cumplió el 50%. ¿Cuál? Que dije, Milton va a aparecer. Y ahora no ¿sabés qué medalla colgarte? En vez de agradecerle a este grupo. Sí. ¿En qué momento le echaba? ¿A qué grupo? ¿A todo? Este grupo. Nos dimos cuenta durante la tasiesta. Ante el medio me echaba la culpa a Riquelme ya. Sí, durante la tasiesta de ayer apareció la información con los colegas, con los compañeros. Y bueno, el tema es que no podíamos comprobarlo porque. Bueno, sí. los laureles, claro, correcto. Para, tranquila, ya está. Van a tener que decidir. O bajo de peso y entreno. Está. Y duermo la siesta. O trabajo. O trabajo y soy un gordo cerdo. Pero la siesta puede ser 40, 45, no 4 horas, Tati. Bueno. A mí Capocha me lo exigió. Qué buena noticia para Boca. Muy buena. Aparte, Milton, fundamental. Qué buena noticia para Boca. No, pero sobre todo por lo que hubiera sido otra carga pesada a partir de lo que había ocurrido en la previa con Independiente del Valle. Todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.